business. Yeah? Yeah, you are. I've been in Copper 55 fucking years. And my grandmother! And my grandmother before that. So you can actually say 200 years. You want to tell me Spanish on your TV? What's wrong with that? What's wrong with that? Because you're not American, dude. I will look you the fuck up and get you the fuck out of our town. Okay? Fuck you. Give me my money back. I'm not giving my money to some illegal immigrant. I don't get reason. You gotta have some. You're in America. You're supposed to learn English. You got Spanish. Well, then you got Spanish on your TV. That's a fuck you to Americans, dude. My fucking father was a World War II veteran, okay? His friends and family died. So you're going to sit here right now and make money. And you're going to do this kind of shit. Si usted después de escuchar este video no se enojó, no se indignó, no le pareció innecesario y la verdad en pleno siglo XXI seguir viendo estas muestras de racismo, de xenofobia en la actualidad diciendo donde, a ver, uno, la persona no es ilegal como ella lo planteaba en un inicio. Nadie es ilegal en el mundo. Esto ocurrió en una pizzería de Pensilvania y simple, o sea, todo ocurrió, no era porque él estaba hablando en español, porque él estaba hablando en inglés, era porque tenían la televisión puesta en un canal donde era de habla hispana y eso generó el enojo, la ira y todo lo que le dijo esta señora al vendedor, al cajero que la estaba atendiendo, que en ningún momento tuvo problema con ella. Lo cierto es que, a ver, son problemas de discriminación, de xenofobia, por uno, tener un origen extranjero, también por hablar un idioma extranjero, que en este caso es el español.